Que aquí estamos teniendo problemas. Ahí, eso es, ya, ya, listo, muy bien. Bienvenidos, chicos. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Rodrigo? Oye, pues estoy súper emocionado porque este es uno de los viajes que más me gusta personalmente. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, 14 personas que nos acompañan. Bienvenidos a este pequeño viaje interactivo que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué dicen por acá? ¿Cómo estás, Futurote? Bienvenido. Y dije, yuju, yuju. ¿Cómo estás? Yuju, yuju. Y Daniela nos dice, ¿cuál es la canción que pusieron en la pantalla de espera, Daniela? Te voy a contar una cosa de los directos de Facebook que probablemente ya sepas. Cuando tú te metes a hacer un directo en Facebook, te amenazan diciéndote que si tienes música que no sea como aprobada por ellos, te pueden bajar el directo. Entonces, es música de la biblioteca de Facebook Live. Pero si gustas, con todo el placer del mundo, por ahí en los comentarios te vamos dejando al final del directo, donde puedes encontrar todo esto. ¿Cómo estás, Omar Alemán? Oye, la situación se está poniendo candente, caliente y festiva, ¿no? Sí, no manches. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Mariana, hoy vamos a platicar entonces de una ciudad que me atrevería a decir que es mi ciudad favorita, Osaka. ¿Qué dice por acá? Ángel, saludos desde Querétaro, México, saludos hasta Querétaro, México, ¿cómo estás? Jesse Romer nos dice aquí con Konbanwa, ¿cómo estás, Jesse? Bienvenida. Sí, ¿no? Entonces es Osaka, una de las ciudades que probablemente es más cercana a los latinos. Y quiero que antes de que empecemos, Mariana, me cuentes por qué es que esta ciudad se siente tan mágica, tan cercana al corazón latino, ¿no? Pues miren, para las personas que les gusta mucho platicar y sobre todo, pues quizás ser un poquito más extrovertidos, la verdad es que desde mi punto de vista, los de Osaka son las personas con las que mejor hemos visto que las personas, en específico los latinos, se llevan mejor. Esto porque los de Osaka, digamos, que se caracterizan también por ser un poco más extrovertidos que en el resto de las prefecturas de Japón. Es muy extraño, inclusive desde que llegas a Osaka, cuando estás en el tren o en el metro, si estás, por ejemplo, en otra prefectura, la gente por lo general suele ir callada, viendo su celular, o hablan muy quedito, o algo por el estilo, hasta, ¿no? Hay letreros que dice prohibido hablar. En Osaka no faltan, los letreros están ahí, pero la gente habla. Sí, en Osaka es muy chistoso, porque desde que estás en el metro o en el tren, ya específicamente dentro de esta ciudad, ya empiezas a escuchar como el... pero a un nivel que dices, wow, aquí es... Me siento normal. Por acá nos dicen que el buen Omar es Godín, es pura sangre, así que su sueño es ir a Tokio. Omar, déjame decirte una cosa, Tokio no es mala ciudad, pero Osaka se siente como... se siente muy casual, ¿no? Se siente muy, muy, muy alegre. Y yo espero que podamos compartir con ustedes ese sentimiento. A lo largo de las presentaciones, pues vamos a ir platicando un poquito de experiencias pasadas, ¿no, Mariana? Sí. Una experiencia que me dio mucha risa es que justamente, y para empezar este directo, por ahí en el metro, una vez íbamos con unos chicos en el metro de Osaka... y a una de las chicas la abordaron, ¿no? Y yo dije, y ya se me la van a querer secuestrar los japoneses, ¿no? Y le dicen, oye, yo sé que tú eres muy famosa, ¿me podrías firmar XJZ? Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Sí, ella no es famosa. Es o sea, puede ser que sí, pero no me lo ha contado, ¿no? Bueno, sí. Claro. Y sí, entonces la reconocieron y por ahí la querían ya agarrar para las firmas de autógrafos. Y luego le dijimos, ay, ¿qué pasó?
No, pues que decían que era famosa y no les quise decir nada. Y yo le dije, bueno, pues aprovechaste tus 10 minutos de fama, ¿no? Mariana, algunas cosas que tenemos en pantalla hacen que Osaka sea una ciudad que está casi que en nuestros corazones, ¿no? Y yo creo que la primera, como mexicanos específicamente, yo sé que hay mucha gente de muchos otros países, muchachos, pero nosotros que somos mexicanos, la comida toca nuestros cocoros, ¿no? Nuestros sensibles y jugosos cocoros. Mariana, platícame por favor de los dos platillos que nos pusiste de este lado, porque yo creo que es uno de los principales atractivos de Osaka, ¿no? Sí. Especialmente de la ciudad y la región metropolitana de Osaka. Cuéntanos de estos dos, Mariana, ¿qué hay ahí? Miren, la primera imagen que están viendo del lado izquierdo es un platillo que se conoce como Okonomiyaki. Y aquí, dato curioso, se dice que el Okonomiyaki fue inventado en Osaka, aunque hay cierta discrepancia porque los de Hiroshima dicen, no, eso no es el original. El original se llama Hiroshimayaki. Y se comenzó a preparar en Hiroshima. Realmente son platillos muy parecidos y la forma en la que se distinguen es que se hagan de cuenta como una tortilla española pero a la japonesa y los de Hiroshima tienen fideos. Desde mi punto de vista, a mí en Cuidado, cuidado, que por ahí particular, puede ser que estén acompañándonos desde Hiroshima, ¿eh? Cuidado con tus comentarios. a mí en particular me gusta más el de Hiroshima. No es patrocinado, ¿eh? O sea, Nada. el de Hiroshima es muy bueno. Ya ustedes tendrán la oportunidad de probarlo, pero sí les damos la oportunidad. Más bien, les decía, ¿qué dice por acá? Los que parece que se mueven. Así es, Futurote, justamente estos pescaditos. Bonito se llama. Bonito, pero no me acuerdo cuál es el nombre exacto. El caso es que este que está aquí arriba es ralladura de pescado. Y como está tan caliente, las ondas de calor hace que se vea como se moviera. Ya dijo Mariana, exactamente, Omar. Yo correría de este punto porque seguramente nos estarán viendo desde Hiroshima. Bueno, después está un platillo que en mi personal. Personalmente no me gusta. Y no es porque sepa mal, Mariana. No es porque sea mal platillo, sino porque te lo dan hirviendo. Estos que están viendo a la derecha, damas y caballeros, se llama takoyaki. Son unas pequeñas esferas de masa. Que yo creo que el gran secreto y el problema del takoyaki es justamente que está hecho de masa, ¿no? Al estar hecho de masa, conserva tan bien el calor que te lo dan hirviendo. Le soplas, está hirviendo. Lo masticas, está hirviendo. Te quemas la boca. Así es, en el muro de Facebook. No es cierto, en el muro de YouTube. Quienes tengan la curiosidad, tenemos un video del último viaje que hicimos a Japón. En 2019. Ahí tenemos uno de los que nos acompañaron que se está quemando horriblemente, ¿no? Entonces, ese es el único problema que yo le veo. Pero la verdad es un muy buen alimento. El problema es que siempre te lo dan muy caliente, ¿no? Y dato curioso, el takoyaki sí es originario de Osaka. De Osaka. Mariana, cuéntame, por favor, la policía, ¿qué pasa con ellos en Osaka? Pues se dice que Osaka es una de las ciudades más seguras en todo el mundo. Anteriormente tenía el puesto número 2, se le va Yo estaba hasta el 2, entre. ¿eh? Yo creí que seguía en el 2. No, actualmente, bueno, es que depende realmente de la página en la que te metas, la cual visites, donde busques la información, etcétera, pero sigue siendo una de las ciudades más seguras de todo el mundo. La verdad es que encontré que en los años pasados oscilaba entre el puesto número 2 y en el número 3 de las ciudades más seguras del mundo. Actualmente, digamos que oscila dentro de las primeras 5 a 10, porque ahí se lo están como discrepando, Singapur pues, seguro, ¿no? Singapur, varias ciudades de Singapur Tokio, que también estaba por ahí tratando de entrar en el top 10. Y Dinamarca. Uy, qué fuerte. Oye, pero si es que Osaka es muy divertido porque aparte es una ciudad tan cálida y no te esperarías, como cuando es más cálido, pues dices, bueno, ya más confianza, ¿no? De pronto puede ser que ya hay algo de acá crimen sabrosón, pero no, realmente no, eso lo hace muy mágico. ¿Qué dice por acá? Takoyaki hace. A mí también me gusta mucho el takoyaki, Omar, pero solamente si no me quema la boca. Eso es el único pero que pongo. Mariana, el que sigue, estos son solo datos curiosos sobre la ciudad de Osaka, ¿no? Porque la verdad, de lo que queremos platicar es sobre si vale la pena o no gastar un día completo en Universal Studios, que es justamente lo que vamos a discutir, pero denos un chance porque queremos contarles dónde están, ¿no? ¿Qué más podrías hacer si no vas a Universal Studios Japón? Y esto es justamente uno de ellos, que es uno del, bueno, más bien, el que fue el mirador más alto de Japón en su tiempo. Ya no lo es. Es como una ciudad que vive en el pasado, ¿no? Es como Sí. una ciudad que se quedó con éxitos pasados y que yo creo que tiene que remontar Pero sigue actual. siendo moderna, aún así.
Pero sí se siente la diferencia. Vean esta torre y después busquen por ahí en Google, la torre de Tokio, ¿no? Por ejemplo, la Skytree, que sí, tiene muchos años de diferencia de construcción. Yo creo que tiene su magia que se haya quedado atorado en esa época, porque es como llegar a un Japón, que es el Japón ochentero, noventero, setentero, que a todos nos gusta tanto, ¿no? Si no viste el directo del anime, te sugiero que lo veas, porque ahí platicamos un poquito de este boom que tuvo por ahí en los 70s, 80s y 90s. Más seguro que mi ex ya no me quiere. No lo sé, futurote. Me imagino que no lo sé. No quiero, aquí, no quiero ofender sensibilidad. Sí, me gustaría darles un dato curioso, y es que esta torre, la que estamos viendo en pantalla, es la torre de Osaka, así es como se llama. Si ustedes la buscan en Google Maps, así es como la encuentran. Uh-huh. Y durante la Segunda Guerra Mundial, dado que en Osaka se encontraban escasos de materias primas para la fabricación... ¡Se la echaron! Ajá, de ciertos... pues de armas, ¿no? Pues sí, armamento. Digamos que desarmaron parte de esta torre para aprovechar el metal, fundirlo y hacerlo armas. Y ya después... Pero es muy interesante, Mariana, porque los cimientos siguen estando ahí. Sí. O sea, sigue siendo la parte original, por así decirlo. Sí se llevaron cierta parte, pero ¿qué dice por acá? Si pueden describir una palabra Osaka y Tokio, ¿qué palabras serían? Osaka, cálido. Tokio. Tecnológico. ¿Es una palabra? Sí, ya tendremos un episodio para Tokio. Pero Tokio es una ciudad que combina muchas cosas, Omar. Es una ciudad en donde hay demasiado que ver y a veces eso asusta un poco, ¿no? O sea, estás en un lugar en donde no sabes para dónde voltear, en Tokio. Pero he de decirles que en Tokio sí me sentí al inicio un poco abrumada, porque ahí, si no sabes a lo que vas, como que es así como de... Todos te empujan, ¿no? Eres un punto en el espacio que nadie pela, nadie te hace caso. En Osaka a veces sí te dicen, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cuál es el problema? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. ¿Qué dice por acá, Everardo? Bienvenido, Everardo. Qué gusto me da verte por acá. Que es justamente, digo, una de las cosas que más se distinguen, Mariana, y están muy cerca las dos que vemos abajo, es el hombre glico que se encuentra en Dotonbori. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de eso para poder pasar más adelante, Mariana. Espera, aquí, dato curioso. Me quema, perdón. Dato curioso, el ramen instantáneo, escuchen esto, el ramen instantáneo que conocemos en todo el mundo y se volvió un fenómeno mundial, se inventó en Osaka. Sí, y la fábrica está espectacular. Sí, el museo visitar, de la fábrica si está... Si pueden, vayan. Está sensacional. Claudia Arias nos dice, hola, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué dice por acá? Ángel, manera más económica de Tokio a Osaka de vuelta. La verdad, Ángel, depende de tu presupuesto inicial. Vamos a discutir un poquito eso, ¿no? Porque, bueno, pues estamos hablando de cómo llegar, pues, a Universal Studios, pero lo más importante es llegar a Osaka, ¿no? Uh-huh. Para llegar a Osaka hay tres formas, y yo personalmente te diría, Ángel, que la tercera es la más económica, pero la más incómoda. Te cuento por qué. Tiene sus ventajas. Por supuesto, la más sencilla es llegar en avión, ¿no? Uh-huh. Estamos de acuerdo en esto. Y aquí les quiero dar un dato bien interesante. El aeropuerto de Osaka, bueno, no es el aeropuerto de Osaka como tal, se llama aeropuerto de Kansai, es una isla artificial. Está hecho sobre una isla artificial, entonces está flotando literalmente. Y eso le ha costado operativamente un par de años de dolores de cabeza, ¿no? De hecho, en el 2018 hubo un, me parece, hubo un tifón. Eso, hubo un tifón muy fuerte y el aeropuerto se inundó 2 metros de altura. De agua. O sea, eso les costó el hecho de que estuviera pues prácticamente mar adentro. Entonces, esa sería una de las opciones que creo yo es la más rápida, pero obviamente no es la más barata. Después tenemos el tren bala, que es una experiencia que no me dejarán mentir quienes ya han estado en el tren bala, que es de lo mejor, ¿no? Sí. Te echas tus 4 o 3 horitas de sueño, todo muy cómodo, pasa la señorita con las comidas, pero la verdad es igual de caro que un avión. Y no es igual de rápido. Entonces, en mi humilde opinión, ¿verdad? Yo opinaría que los autobuses nocturnos son la mejor opción si quieres ahorrar un poco de dinero. Futurote. ¿Qué dice por acá? Autobús nocturno, futurote, así es. Mónica Echel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué nos dice el tren? El tren vale es delicioso. Claro que sí, futurote, pero es pricey, es pricey, ¿no? Aunque he de decirles que si ustedes cuentan con el JR Pass durante su viaje... Obviamente les conviene más irse ya desde Tokio a Osaka. Porque ya no lo pagas. Ajá, porque digamos que ya está incluido dentro de este pase, uh-huh, en lugar de que sea el autobús nocturno. Pero te voy a dar un tip acá, ¿quién preguntó? Ángel, te voy a dar un tip mochilero acá, exclusivo. Si tú te quieres ahorrar una noche de avión, una noche de hotel, el tren nocturno puede ser una muy buena opción.
Además de hacerte el transporte, mi estimado Ángel, te va a permitir quedarte a dormir, por así decir, en el mismo autobús. Entonces, entre comillas, te estás ahorrando una noche de hotel, que la verdad cuestan como 800 pesos mexicanos, que son $40 americanos, ¿no? Y fíjate, es bien interesante porque te dan tu cabina algunos de ellos. O sea, sí puedes cerrar la puerta y puedes tener acá tu espacio para ti. Entonces, eso está muy bien, que es una contraparte. Si vas en familia o si vas con tu esposa, tu amiga, tu novio, tú lo que quieras, pues no van a ir juntos, ¿no? Probablemente van a ir separados. Hay algunos que sí tienen cubículos para dos más personas, algunos más son trenes normales, perdón, autobuses normales. Entonces habría que considerar pues muchas cosas en ese caso. Mariana, en Osaka ya platicamos un poquito de las cosas que hay, pero los imperdibles, sin ninguna duda, son estos cinco que hemos seleccionado, que yo diría Bueno, que y son también el de seis, la izquierda, ¿no? Empezamos exactamente. con el de la izquierda, Mariana. Cuéntame un poquito del castillo de Osaka, pero no me lo cuentes, sino más bien aquí, ¿no? ¿Qué pasa con el castillo de Osaka? Pues el castillo de Osaka es uno de los más visitados dentro de todo Japón por toda la historia que tiene. De hecho, la construcción que vemos actualmente el día de hoy no es el original, sino que ha No. sido reconstruido no una, sino varias veces. Pero este sí me duele, ¿eh? Porque a diferencia de la torre de Sí. Osaka, la Shinsekai, ¿no? La torre de Osaka que ya les platicábamos, este no fue de reconstruido ni destruido en la guerra, sino más bien en guerras japonesas. Sí. O sea, antes de que metiera mano la Primera y la Segunda Guerra Mundial, En este la castillo época feudal, por así ya se había decirlo. destruido un par de veces. Y sinceramente, si estás buscando un castillo auténtico, original, muy ninja, este no es el lugar correcto, diría yo, ¿no? Este, digamos, mantiene lo que es la parte tradicional, pero le han ido metiendo muchas más cosas que no conservan como tal tanto, pues, el cómo era quizás al 100%. Como se veía antes, porque pues obviamente con cada reconstrucción pues le van cambiando ahí algunas cositas. Que para empezar, por ejemplo, no puedes entrar en los originales, no puedes entrar con zapatos. Y aquí tienes que entrar con zapatos. ¿Qué dice por acá? 3.400 pesos mexicanos de... Sí, bueno, en ese caso sería por el Shinkansen, ¿cierto? Así es, mi estimado futurote, es una cosa costosa. Dice por acá, la pregunta del millón, ¿cuándo nos van a dejar entrar? Omar, déjame darte la buena noticia. Y es que Japón ya está comenzando bueno, está comenzando la reactivación de las actividades turísticas. Van poco a poco, sinceramente. Todavía no se reactiva, ya están como empezando a sacar las noticias de cómo es que va a poder llegar a ser. Así es. Entonces, si quieres ver un castillo muy, muy, muy tradicional, yo diría que no es el lugar. Mejor Himeji, ¿no? Que en su momento platicaremos de él. Pero este está muy padre. ¿Por qué? Porque por dentro es futurista. Tienes hologramas, tienes maquetas, tienes hasta un elevador que te lleva al último piso y entonces eso se agradece. Para aquellos que son amantes de Pokémon, la verdad es que no te puede faltar este centro comercial que te digo, Osaka se quedó en éxitos pasados, porque hasta el año 2018, no es cierto, 2019, todavía nos tocó en el último año, era el centro Pokémon más grande del mundo. O sea, de Japón, obviamente, pero por consecuencia del Del mundo. mundo. ¿Cuál es el problema? Que Tokio pues ya dijo, ¿Qué ¿no? creen? Voy a poner el más grande aquí. Así es, Tokio ya puso el centro Pokémon más grande del mundo. Pero este no le pide nada, sinceramente es uno de los que más llama la atención de los turistas por estar en un centro turístico, ¿no? Está en el corazón de Osaka, cerca de la estación de Shin Osaka, entonces está muy cómodo llegar a este centro Pokémon. Como que puede ser así como, bueno, pues me escapo tantito, me voy al centro Pokémon y ya sigo con mi ruta sin afectarla tanto, ¿no? Aquí Ángel nos pregunta, ¿zona de Osaka más económica para comer? A eso vamos. Ah, sí, ahorita vamos para allá, Ángel, sin ninguna duda. A ese no fui, dice Futurote. Mi cartera se salvó. Y yo te puedo asegurar que sí, porque de aquí cada monito. Ay, 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 ¿no? Los monitos andan como estos peluches que se ven por acá. No sé, no sé en cuánto ande, pero sí se asusta un poco a la cartera. Si conviertes, no te diviertes. Es lo único que te puedo decir. La respuesta para Ángel está en esta imagen, Mariana. Platícanos un poquito de esta área, que por cierto quiero comentar antes de que se te vaya ahí a olvidar. En el fondo está la Torre de Osaka. Platícanos, Sí. ¿cómo se llama este barrio? Este barrio se conoce como Shinsekai y está muy cerquita, como podemos ver, de la Torre de Osaka. Aquí es una zona muy, muy, digamos, económica para comer, inclusive más que Dotonbori, porque es, digamos, la zona que se especifica no tanto en comercio, sino más bien en alimento y encuentras lo que tú quieras. Que yo te quiero dar una noticia muy triste, Mariana, que seguro tú ya lo sabías, pero no sé si los amigos lo sabían. Ustedes sabían que, obviamente, pues el pez globo es un platillo que se sirve en la comida japonesa con cierta adrenalina, ¿no? O sea, siempre está esto de que, ay, te puedes morir. Entonces, eso es muy interesante. Y uno de los restaurantes más llamativos de Osaka era Ah, este, sí. el Tsuboraya.
Debido a la pandemia, el Tsuburaya tuvo que cerrar. Entonces, este pez globo, que era tan emblemático para la entrada de Shinsekai, ya no existe, ¿no? Eso me parece muy fuerte. ¿Qué dice por acá? Eso no le gustó a Goku, así es. Si conviertes, no te diviertes. Efectivamente, mi estimado Omar, tú sí entiendes. Futurote nos dice, 2,400 yenes. O sea, estamos hablando de $24. Imagínate comprar un muñequito, uno solo, por $24, ¿no? Que tengo que serles muy sincero, yo sí lo hice. Pero uno, nada más. ¿Qué dice Futurote? Si Homero Simpson no murió, entonces yo no. Futurote, déjame decirte una cosa. Los japoneses tienen esto de que ya comieron... O sea, que como que es su rito de iniciación, ¿no? Ellos siempre te van a decir, no, ya lo probé. Oye, ¿qué tal está? Muy bueno. Sinceramente, no sé si sea tan bueno, pero sí sé que es un poco costoso. En realidad, ya no vamos a decir cosas costosas. Mejor para... Olvídate del precio. Yo lo probaría, pero ve a un buen restaurante. Eso es todo lo que te voy a recomendar. Aquí, de hecho... ¿por qué el fugu se considera tan premium? Aquí es muy importante considerar... Bueno, pero antes de contestarle a Omar, me gustaría decir que el fugu es el pez globo, ¿no? Sí, es el pez globo. Es, digamos, caro porque, número uno, para poder prepararlo necesitas tener un certificado especial como chef. No todos los chefs lo tienen y el tiempo de preparación para poder decir ya soy un chef con hecho y derecho, cierto ¿no? rango para poder cortar el fugu... Es como de 8 a 10 años, depende, digamos, la escuela en la que te encuentres y pues el tiempo que le dediques. Y si vas a un restaurante que no lo prepare con esa premiumosidad, Omar, es probable que te toque ahí un poquito de tetrodotoxina y pues veas un poco las estrellas, ¿no? Es por eso tan considerado un alimento premium, porque si no se sabe preparar bien, pues digamos que matarían a sus comensales, ¿no? Sí, así es. O sea, esa es la razón, Omar, pero efectivamente yo creo que... vale la pena pagarlo bien, ¿no? Eso es lo desde mi punto de vista. Si quieres verte un poco más conservador con los precios, Ángel, por ejemplo, que nos comentabas, ¿no? Nos preguntabas de lugares baratos para comer. Justo adelante está este restaurante y hay uno más adelante que se llama Daruma, que sirven pinchitos, que se llaman kushikatsu, ¿no? Que no es otra cosa que banderillas de distintas cosas fritas. Son muy buenas y son relativamente baratas. Entonces, esa sería mi sugerencia. Omar, ¿sí hay alguna salvación para esto? Si tú reconoces que comiste la tetraodoxina, te tienen que hacer un lavado intestinal. Y me parece que te tienen que dar laxantes también, ¿no? No, eso no lo sé. Pero... Bueno, pero esa es la teoría. Muerte si se anato a morir. ¿Qué dice? Pasaría toda la noche en el baño. No, sí, Omar, sí. Si no lo identificas en 24 horas, se supone que ya tienes... No lo puedo asegurar porque nunca me ha pasado, ¿verdad? Pero sí, en teoría, en 24 horas está hecha tu sentencia de muerte. Eso dicen. Así es, el único recurso es que te haga una lavativa estomacal. Si no te quieres ver tan emocional, ¿verdad? Dotonbori es otro buen lugar para comer. Dotonbori, la ventaja que tiene es que está rodeado de lugares para comer, digamos, un poquito más cariñosos que en Shinsekai, pero la diferencia es que está rodeado de zonas muy comerciales. Hagan de cuenta que se meten por callecitas. Donde pongas la mirada, hay un negocio que te vende comida, ¿no? Ajá. O sea, es comida, pero también que las figuritas, que las maquinitas, que los juegos, etcétera. Ropa y varias cosas. Es más, si te gusta leer y quieres pausar un poquito tu vida japonesa, por acá atrás hay un lugar que se llama Tsutaya que te voy a recomendar. Si quieres como una pausa mental, porque la verdad es que eso, así como lo ves, así es todo, ¿no? Como dice por acá Futurote. ¿Shinsekai? A ver, ahorita, dame un segundo, Omar, porque por acá Futurote nos decía sobre el pulpo y demás, ¿no? Entonces, todo esto como lo ves, así son todas las calles. Mi sugerencia, si te quieres dar una pausa mental, tomarte un cafecito, leer algo de manga, entonces te puedes meter aquí a Tsutaya, ¿no? Entonces, es un buen sitio para estar. ¿Qué nos dice por acá? Shinsekai, ¿qué es eso? Omar, Shinsekai es este conjunto de comercios, ¿no? Comercios. Shinsekai significa el mundo nuevo. Es un centro de comercio como pero orientado a comida. Ajá, así es. Es el que está cerca de la Torre de Osaka. Y Dotonbori es donde está el Glicoman. Ángel ya está haciendo su presupuesto acá de viaje. Suena un método más económico de hospedaje. Ángel, Osaka es un lugar relativamente costoso. Mi pero sugerencia. Es más barato que Tokio y que Kioto. A veces Kioto está un poquito más barato. Bueno, es que depende mucho de la zona. Si te vas a quedar cerca de Dotonbori, la verdad es que es muy caro. Pero así como que muy, muy caro, no. Tokio es muy caro. Kioto es muy caro. Pero Osaka es un lugar relativamente costoso. Si quieres bajar un poquito tus precios, te recomendaría irte un poquito más hacia la región de Kobe.
en donde es que la gente va a comer pero no duerme ahí. Entonces, Kobe es un buen lugar para hospedarte y está 15 minutos en tren, ¿no? Ahí, no sé qué fue eso. Okay. Los aliens nos hablan. ¿Qué pasó? A ver. Vamos a ver qué dice por acá arriba. Pero espera, hay más comentarios. Claudia, nos hace un comentario, por favor. Mariana, ¿no? ¿Qué nos dice por ahí? Dice, ¿más abajo? Ahí, mero. ¿Cuál sería el platillo tradicional recomendado? ¿Cómo reconozco un buen restaurante con cierto grado de salubridad? Claudia, los restaurantes son muy salubres. De hecho, tienen inspecciones muy frecuentes, ¿no? De hecho, Japón tiene una regla, digamos, muy específica en la que si hay algo que no se consume, porque, dato curioso, en Japón se consume entre el 8 y el 10% del pescado a nivel mundial, lo cual es muchísimo. Y es algo muy curioso porque me parece que es el 98% de la población japonesa a lo largo de su vida, jamás, nunca, a diferencia de los latinos, nunca se enferman del estómago precisamente porque manejan una calidad, una estandarización tan alta en lo que es la comida para evitar este tipo de cosas. Tanto que si, por ejemplo, el pescado, nosotros sabemos que si, por ejemplo, se refrigera mucho, se pasa, está mucho tiempo en el calor, pues como que ya es así como de un malestar estomacal seguro. En Japón tienen la regla de no se consumió dentro de las primeras 24 horas, se tira. Déjame decirte una cosa, Claudia. Yo creo que la pregunta sería cómo reconocer un mal restaurante en Japón. Un mal restaurante en Japón no te reciben en la entrada. Un mal restaurante en Japón no te gritan bienvenido cuando entras. El famoso irashaimase. ¡El irashaimase! No te van a gritar. Un mal restaurante no tiene gente, por cierto. La gente en Japón es mucho de que si hay fila, voy a hacer la fila, ¿no? Es como de, bueno, si hay gente comprando, entonces yo también quiero hacerlo. Pero si no hay gente, muy probablemente es porque los locales ya saben que es un mal lugar. Entonces, esa sería una de las banderas rojas que tendrías que observar, ¿no? Aunque prácticamente todos los restaurantes, nunca nos ha tocado una mala experiencia en un restaurante en Japón. Lo peor que te puede pasar es que te cobren muchísimo. Bueno, que ya estaremos discutiendo. Entonces, esa es la respuesta, Claudia. Muchas gracias por la pregunta. ¿Qué dice por acá? Sí, en eso estoy, Ángel. Venga. Omar nos dice, Shinsekai es algo de One Piece, pero no les diré para no spoilear. En One Piece ahí vamos, Omar, ¿eh? Ya te estamos alcanzando, ya vamos en el episodio 12. Poco a poco. Futuro te dice, encontré un Airbnb a 5 calles de la avenida de Dotonbori a 4. ¡Órale! Oye, eso está súper bien. Entonces, Ángel, por ahí puedes buscar un Airbnb. Como nos está diciendo aquí, Dotonbori es esto, es una calle. No es esta calle en particular, es una calle que tiene un río, ¿no? A la mitad. Es el río Dotonbori. Sí. Entonces. Doton se llama el río. Puedes justamente buscar ahí en Airbnb, que nos dicen que acá que está en 450 pesos. ¿Qué dice por acá, Omar? Ya quiere ir a Shinsekai. Restaurante chino lleno es bueno, a grande medio vacío. Así es. Entonces aquí busca un restaurante que tenga mucha gente. Aquí lo que dice Futurote es interesante porque sí nos ha tocado ver que a veces los Airbnbs pueden llegar a ser más económicos que los hoteles. La única diferencia es que por lo general con los Airbnbs tienes que compartir ya sea tu cuarto o el baño. Así es, que es muy común eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mariana, pues como bien decíamos, una de las atracciones más grandes y más llamativas para el turismo en Japón, me atrevería a decir en Japón, ¿eh? No solamente en la parte de Osaka, sino en Japón en general, es justamente Universal Studios. Cuéntanos un poco de la historia rápido para que ya podamos pasar a lo demás, porque acá lo que nos interesa es el otakuismo de ver el Nintendo World y las nuevas atracciones de Kimetsu no Yaiba, entonces venga. Bueno, este parque abrió en marzo del 2001, es decir, acaba de cumplir sus 20 años de haber sido abierto. Es el segundo parque más visitado de Japón y también de los más visitados de Asia. El primero, pues, no sé si lo sepan, pero es Tokyo Disney. Que, por cierto, Tokyo Disney es otro tema de conversación porque no solo es un parque, son dos. Y, dato curioso, solo hay cuatro parques de Universal Studios, cuatro países que tienen parques de Universal Studios en el mundo. Son Singapur, Japón, China y Estados Unidos, que tiene dos. No es cierto, tiene dos. Bueno, no sé, déjenos en los comentarios cuántos tiene Estados Unidos. Y en Universal Studios fue el primer lugar donde se abrió la zona Nintendo World. Yo ya quiero pasar a esto, Mariana. Cuando llegas a preguntarte cómo se llega a Universal, por ahí Futurote nos dice, Universal Corazoncito, y Tlaxcala, dice Futurote. Es muy interesante porque Universal Studios tiene su propia estación de tren, que por cierto es una estación JR.
Mariana, cuéntanos un poquito qué beneficios tiene que sea una estación JR. ¿Por qué es relevante que sea JR? Es relevante porque si ustedes tienen su pase desde antes de llegar a Japón y ya lo activan allá, digamos que ya está incluido el transporte dentro de todas las líneas que pertenezcan a esta compañía, que es JR, Japan Railways. Ajá, justamente JR significa que es parte de la compañía Japan Railways, ¿no? Es por eso que es JR. Entonces aquí puedes llegar gratuito si ya tienes tu JR, cosa que es bueno, muy... Bueno, gratuito, ya está incluido. Y todos los trenes que pasan por esta estación se ven exactamente así como los estamos viendo en pantalla. Sí. Incluso han habido algunos que pues hasta tienen como interacción, ¿no? De que traen ahí en las ventanas algo para que vayas asomándote y demás. Los circulitos de donde luego se agarra uno también. Así es, que dice por aquí, para ir a Disney es mediante tren privado, no hay JR. Futurote, jamás hemos ido a Disney, pero cuando lo hablemos de eso, traeremos a alguien que sí haya ido. Entonces, ten por seguro que ahí lo discutiremos. Antes de entrar a Universal Studios, aquí platicando un poquito sobre las mejores opciones, les quiero contar una pequeña anécdota. Hubo una ocasión en la que estuvimos en Universal Studios y nos tocó tener que comer por ahí, ¿cierto? Sí. Comimos una pizza, así. Ay, no era tan chiquita, sí era, digamos como una pizza mediana del Domino's Pizza. Ajá, y un refresco de a litro, ¿no? Uh-huh. Cada uno. Lo que acá en el centro y en el metro te cuesta 100 pesos por persona. Máximo. Allá nos costó casi 1,000 pesos mexicanos. Fueron 800 pesos, o sea... $50. 40. Bueno, casi $50. ¿Sí? ¿No? Entonces, es extremadamente costoso comer dentro de Universal Studios. La anécdota de la pizza, Omar, claro que sí. Pero probablemente esa anécdota no estaría completa si no les dijera que afuera de Universal, en lo que se llama... ¿Cómo le llaman? Esperen. El Universal Hall o el Universal... Esta parte que está justo en la entrada. Justito antes de entrar. City Walk se llama, ¿no? Hay muchos restaurantes que les pueden facilitar mucho la parte de la comida. Nuestra recomendación personal, ¿cuál es, Mariana? Cuéntales, por favor. Pues en lo particular nos gustó mucho el restaurante que están viendo justamente ahí en pantalla, que se llama Saizeria. Saizeria, ¿no? Así es como se pronuncia. ¿Y qué venden aquí? ¿Por qué sería recomendable, Mariana, por favor? Pues miren, a veces cuando uno ya ha pasado pues quizá un ratito ahí en Japón y demás y está cansado y no quiere gastar tanto y quiere comer pues abundante... esta es una excelente opción. Hemos encontrado aquí, pues en otras partes también dentro de Japón, pero se distingue por brindar lo que es comida italiana, a veces con combinaciones ahí medio japonesas, es decir, le ponen camarón, pulpo, atún, así. Pero si eres como yo, que te gusta llenar la pierna vacía, aquí hay una opción que se llama, ¿cómo le llaman? La fuente de sodas. Ah, o sea, cuando tú compras un platillo, ponte que te cueste 200 pesos mexicanos, 100 pesos mexicanos, estamos hablando de 5 a 10 dólares norteamericanos. Si agregas un poquito más, que son 300 yenes, es decir, 60 pesos. O sea, 3 dólares. O sea, 3 dólares. Puedes tomar todas las bebidas que quieras y además toda la sopa que quieras. Está muy bien, porque te digo, si tú tienes esa pierna vacía como yo, pues ahí la rellenas y ya te vas a disfrutar a Universal Studios, ¿no? Que está justo enfrente. No hay así como que hay que caminar, no hay peligro. No, está justo enfrente. Por supuesto, hay restaurantes como Burger King, está también Fridays. Entonces, pues es algo como para darte un quemón muy gringo, muy a norteamericano. Pero para comer tradicional japonés, ahí sí, yo creo que... no hay nada. Japón tiene todavía una pierna coja, ¿no? Ahí como que le falta meter más de la parte de comida japonesa. En la zona de Universal. Ya les digo, en el de Saizeria, por ejemplo, sí pueden encontrar de repente pizzas que tienen, pues no sé, sus toques ahí con comida japonesa o con ciertos pescados. Ajá. Y pues está bien, la verdad es que está rico, no es muy caro, es bastante económico. Sí. Y... pues te llenas bastante bien. Acá nos dan una serie de preguntas. Dice, transporte en Osaka y alrededores. Suica, Pasmo, JR, tren, autobús o taxi. Yo creo que el único que sí es así como de olvídalo, jamás lo hagas, como dice Futurote, es el taxi. No te subas a un taxi porque solo por subirte te van a cobrar cerca de... me parece que... ¿25 era... dólares? No. ¿Cuánto está el banderazo? ¿20 dólares? El banderazo, creo que eran 400 yenes. No, que van a ser 400 yenes, son 4 dólares. Nos costó casi 400, 500 pesos, ¿no? ¿5 sí, minutos? Pero sí fue porque hubo transporte. Te va a costar como 5 dólares el minuto de transporte en taxi. Entonces, el taxi no es una opción económica para nada. El JR, si ya lo tienes, mi sugerencia es que lo explotes, pero no todas las líneas son JR. Entonces, si ahí te falta algo extra,
Por ahí Futurote me dice, sí, el banderazo anda como $20, Sí. Entonces, si por ahí te falta alguna línea extra, un recorrido que no está incluido, mi sugerencia sería la Pasmo o la Suica. Uh-huh. Ambos son muy similares, realmente la diferencia no es mucha. Yo creo que la diferencia es que Suica es un poco más aceptada que Pasmo para uh-huh. pagar productos. No para pagar el boleto de tren, sino para poder pagar comidas, por ejemplo, en los 7-Eleven y demás. Entonces, esa sería mi sugerencia. ¿Cómo se divide el parque, Mariana? Por favor, cuéntanos un poquito. Vámonos ya a la materia, ¿no? Para toda la familia, la pregunta del millón. Si fuéramos una serie de 5 o 6 amigos de 20, 30 años, ¿vale la pena? La verdad es que sí. Inclusive hemos tenido esta conversación pues con varios amigos japoneses y lo que nos han mencionado mucho es si son de 15 a 30 años más o menos los que van a visitar Japón. Universal 100%, ¿no? Y solamente se tiene presupuesto para un parque que sea Universal y pues Tokio Disney para otra ocasión. A ver si Futurote, que ya fue por allá a Disney, nos comenta un poco, pero dicen los japoneses que Disney es para ir con tu pareja. O con la familia, niños chiquitos. Entonces, sí, así es. Pero yo también quiero decirles que si llevas hijos, si llevas pequeños, también vale la pena hacer este recorrido a Universal Studios. No es como que se van a quedar sin la experiencia de Disney, ¿no? Uh-huh. También van a tener esta experiencia. Entre las cuales a mí me llamó mucho la atención es, por ejemplo, el Minion Park, que está aquí a la izquierda, porque hay como cosillas muy interactivas. Hay una fuente donde hay unos Minions que te puedes tomar fotos. Hay simuladores de tercera dimensión que están muy padres. Lo que sí es que están en exclusivo japonés. Sí. No hay subtítulos en inglés, no hay subtítulos en japonés. Están sí, exclusivamente en puro en japonés, español, ¿no? En nada. Auditivo. Entonces, si quieres considerar eso para que el niño o la niña no se aburran, o si tu niño o niña interior se van a aburrir porque no entiendes todavía mucho japonés, pues puede ser un factor decisivo para no ir a esos simuladores, ¿no? ¿Qué dicen por acá? Disney con familia, exactamente, Futurote. Las atracciones de Universal son más para grandes, quitando la parte de los Minions y la Plaza Sésamo, justamente que son las dos que están por acá, ¿no? Yo personalmente, si también tuviera un hijo fan de Harry Potter, creo que valdría la pena, porque hay algunas atracciones que son para niños, ¿no? Hogsmeade, por ejemplo, que es en donde están todo el trencito, las varitas, los dulces, está muy padre, está muy, muy infantil. También, por ejemplo, Mariana, no sé si te acordarás, el viaje del hipogrifo, Hogwarts, o sea, todas estas que pareciera que son como fuertes, sinceramente no lo son. O sea, son pues bueno, más... Bueno, el donde entras al castillo de Hogwarts, sí hay que como que, desde mi punto de vista, si es muy chiquito y no está tan acostumbrado, igual y si al sangoloteo, se asusta. ¿No? Igual y si se asusta. Ajá, ¿qué dicen por acá? Las atracciones de universo, ok. Suscríbase a Mainichi Nihongo, así es, por favor, muchachos, suscríbanse al curso de japonés. Tenemos inscripciones abiertas para Perú y bueno, para en general, en toda Latinoamérica hasta el 10 de este mes. Y abriremos un curso nuevo para los chicos de México el día 16 de este mes. Entonces, váyanse suscribiendo, por el amor de Dios. Dice acá, yo me iba a desmayar en el de Harry. Está fuerte, ¿ah? De hecho, yo soy mucho de estos juegos fuertes. Sí, y déjame decirte una cosa. Si son fans de los juegos fuertes, tienen que subirse a esto, por favor. Esta cosa no está en Estados Unidos. No. Esta cosa es exclusiva de Japón, cosa que me sorprende mucho porque es una montaña rusa por la que yo iría para coleccionar en mi pasaporte de montañas rusas, ¿no? Sí. Cuéntame, Mariana, primero, ¿cuál es la experiencia de entrada? Porque no entras así como Juan por su casa, dijéramos los mexicanos, ¿no? ¿Cómo entras? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué te quitan? ¿Qué te dan? ¿Qué te dejan? Pues digamos que haces la fila, digamos, normal. Y no sé, ahorita realmente no sé si hayan cambiado pues las restricciones o hayan cambiado la forma de guardar las cosas, pero antes había digamos como estos lockers donde se deslizaba la puerta. No, pero sí te pedían que te quitaras relojes. Ajá. Quienes llevaban zapatos sueltos te daban una canastita y dejabas todas tus pertenencias ahí y los después lentes, antes de subirte tenías que dejarlo todo. El celular. Porque en esta montaña rusa no vas sentado, vas acostado. Así como están viendo. Ajá. Pero para subirte digamos que como que sí te sientas y ya que ya todos están asegurados como que ya los acuestan. Yo sí quiero hacer una pausa, por favor, aquí para que vean la cara de este amigo. Esa cara te puedo garantizar que no es fingida. Es una montaña rusa que te quita la respiración de lo fuerte que está. No es broma, literalmente. Entonces es muy recomendable. Futuro te dice, no me tocó eso jamás, no. Pero es divertido. Yo sinceramente lo volveré a hacer cuando tenga oportunidad. Yo diría que en el escalón inferior se encuentra el Hollywood Dream, ¿no? Uh-huh. Que sinceramente no me terminó de encantar. A mí sí me gustó. ¿Sí? Sí.
A ver, cuéntanos, ¿cómo va? ¿De qué va? Pues digamos ¿qué que tan fuerte está también? Es fuerte y, aunque no tan fuerte, obviamente, ya que ya te subiste al Flying Dinosaur, pero es una experiencia, pues, chistosa, digamos, curiosa, porque haces la vuelta al parque, pero como que en los dos sentidos, ajá, hacia adelante y hacia atrás. Sí, bueno, y además, creo que si llevas cierto tipo de pase, te cobran, si quieres hacia atrás. O sea, que hay uno que solo es hacia adelante y otro que es adelante y atrás. Entonces ten cuidado porque aquí probablemente te cueste, no sé cómo esté ahorita, probablemente ya ha cambiado mucho, pero antes, hasta donde recuerdo, te cobran por hacer el doble, ¿no? El ida y regreso. Uh-huh. Entonces mi sugerencia sería, pues, mucho cuidado con eso. Aquí dice Futurote, el chiste es entrando a Universal, correr como loco a las maquinitas para apartar tus atracciones por hora y apartas, ajá, para Jurassic, Waterworld, Harry Potter. Yo fui solo y eso hice. Ajá. Si vas con amigos, mandas a todos a apartar. Oye, Futurote, pero cuéntanos un poquito cómo funciona el tema de la reservación, porque no recuerdo que se pudiera reservar. Cuando nosotros fuimos, estaba el pase... El Fast Pass, ¿no? Fast Pass, no recuerdo si se llama Fast así, Pass o pero... Quick Pass o VIP Pass, que pagas un poquito más y ya no haces filas. Pero depende, porque aquí te ofrecen distintos precios, ¿no? Así de, ah, si es para 3 juegos es tanto, si es para todo el parque es tanto, si es para 5 o 10, ahí tienen distintos. Pero no había forma de apartar, a no ser que mandaras a alguien a formarse, ¿no? O sea, literalmente. ¿Qué dice con Fastpass y sin él? Ah, ok. Eso sí no lo sabía, Futurote ya nos está dando acá datos adicionales. Sí. Este está muy bueno, pero ¿sabes? Yo no lo daría como prioridad si ya conoces el de Estados Unidos. Porque yo es sí exactamente igual. O sea, está muy padre, no lo niego. Sí hay que subirse, pero para mí no es prioridad porque es igual que el de Estados Unidos. Bueno, entonces, sí, pues esa sería una observación interesante. Que yo creo que lo que más queremos saber todos es, bueno, sí vale la pena. La pregunta del millón es, a ver, voy a estar en Japón, un país tan lejano, ahorré tanto tiempo y vale la pena en serio irme a gastar un día, porque sinceramente, si no vas el día completo, casi te podría decir que no lo vale. Si solamente vas a estar un ratito, unas 2-3 horas y después te vas a ir a otro lugar, yo te puedo decir que mejor concéntrate en esos otros lugares. Osaka tiene muchas otras cosas que ofrecer. Por ejemplo, si te gustan las figuritas, el anime, la ingeniería, las computadoras, etcétera, etcétera, hay un lugar que se llama Electric Town, Denden Town, en donde yo personalmente me pasaría un día completo. O Nipponbashi, ¿no? Y que es completamente gratuito. Nipponbashi también, por ejemplo, tiene una serie de tiendas, te puedes meter un maid café, por ejemplo. Entonces, si no te gusta, Universal Studios no lo vale, pero sinceramente te puedo decir que hay algunas atracciones que son únicas y exclusivas en Japón que hacen que valga completamente la pena el viaje por estar ahí, ¿no? Aquí estamos viendo algunas. Chicos, les quiero dar una mala noticia. Mucha gente tiene la intención de ir a Universal Studios para conocer esta atracción de Shingeki no Kyojin, ¿no? De Assassination... Bueno, los titanes... No sé cómo traducirlo. Attack on Titan, ¿no? Entonces, te tengo que dar la mala noticia de que eso ya no está. Eso fue una exposición temporal. Y las que estás viendo también fueron exposiciones temporales. La de esta de Death Note fue temporal. Evangelion, temporal. ¿Cómo se llama este? Sailor Moon, completamente temporal. La pregunta del millón es, bueno, ¿qué hay ahorita? En este preciso momento, y que es exclusivo de Japón, está justamente el Nintendo World. El cual se abrió en marzo del año pasado. O sea, apenas empezando la pandemia fue cuando abrió. Casi, y qué cosa tan triste, ¿eh? Porque estaba para las Olimpiadas. O sea, yo creo que para quienes íbamos a ir en abril nos tocaba esto de las Olimpiadas para irlo a visitar. Pues desafortunadamente no fue posible, pero ahorita ya está abierto y hay muchas cosas que llaman la atención. Lo principal que les quiero decir, o la pregunta del millón sería, ¿vale la pena comprar estas banditas? Les cuento cómo funciona. Cuando tú entras al parque, te compras una de estas banditas. La bandita cuesta cerca de $50, ¿ok? ¿Pero qué vas a hacer con esa bandita? Con esa bandita tienes varias opciones. La primera de ellas es que en el parque vas a poder recolectar sellos, monedas, trofeos, con actividades del parque, ¿no? De hecho, incluso hay ciertas atracciones a las que no puedes entrar si no tienes todas las llaves. O sea, tienes que ir como juntando y si no, no te dejan entrar. Sencillamente no te dejan entrar, ¿no? Y pues si no tienes la pulsera, pues no puedes juntar estas monedas, entonces no tiene ningún sentido ir ahí. La otra que a mí me gustó mucho, Mariana, es que dicen los que tienen estas pulseritas que lo puedes utilizar como un amiibo para tu Nintendo Switch. Entonces es como un amiibo exclusivo, ¿no? Es como irlos recolectando todos, cosa que a mí me parece muy bonita. Aquí tenemos varios comentarios. Venga. Dice, ¿vale la pena todo el día? Ahora con el de Mario, creo que el de día y medio. Sí.
Sí, habría que ir 2 días, por lo menos, casi, ¿no? Y las tiendas, hay cosas que solamente se venden ahí, exactamente. Que justamente están aquí a la izquierda, por ejemplo, las gorras, las playeras, venden tazas, venden plumas, muy caras, pero exclusivas de Japón. O sea, no las vas a encontrar en ningún otro Universal Studios, por lo que creo yo que vale mucho la pena irte a dar una vuelta y comprarte algo, ¿no? O sea, un pequeño obsequio para ti, un pequeño obsequio para tus amigos y para la familia, ¿no? Sí, pero... sí, hay presupuesto para eso. Sí, ¿no? Porque son caros. Sí. Estaba viendo que una pluma cuesta $15. Imagínate pagar $15. Mi cabeza dice, no, por favor. en el Office Max cuestan $3. Ok, bueno, muy bien. Ah, el caldo de palomitas está espectacular, futurote. Pero vamos para allá. Vamos a platicar un poquito de qué más puedes encontrar. Por supuesto, hay atracciones a lo largo del Nintendo World. O sea, no es nada más que vas a ver, bueno, pues aquí se mueve esto y acá se mueve esto. Hay algunas atracciones personalmente y la primera que a mí me gustaría, o me gustará en el momento en el que vayamos una vez más a Japón, es esto de la interacción como de mundo real, ¿no? Platícanos un poquito, Mariana, ¿qué está haciendo la chica de rojo aquí? Pues la que tiene, digamos, el disfraz de Mario, lo que está haciendo es en estos cubos, está juntando lo que son las monedas dentro de su pulsera. Respuestas a las preguntas que supongo que aparecerán. Sí, sí le tienes que pegar al bloque. Uh-huh. Sí, sí se acaban las monedas. Y sí, sí te van a dar esas monedas. ¿Cómo te las dan? Por medio de una aplicación que tienes que descargar en tu teléfono. Y la tienes que vincular con tu pulsera. O sea, no hay nada físico. Todo es como interactivo solamente por una aplicación. Y aquí me gustaría mencionarles que es importante que para que no se descomponga su pulsera, no le peguen con la pulsera al cuadrito. Sí que hay gente que dice que se le echa a perder, ¿no? Por andar haciéndole así. Sí, no, péguenle con su mano, con el puño, así como estamos viendo en la foto. O sea, con que esté cerca. Dicen que está muy esponjoso. Les digo dicen porque ningún latino les puede decir que ya lo vio a no ser que viviera en Japón. Entonces, mucho cuidado. Esta es por la que me muero a entrar, Mariana. Que es el rally de Mario Kart. No es necesariamente una montaña rusa, no es un ride fuerte. Es para subirte y era así como de, ¡ah, mira Mario! ¡Ah, mira Bowser! ¿No? Esa yo creo que va a ser la única y la más importante para mí cuando me peleé con los niños por entrar, ¿no? Sí, niño, quítate, yo voy primero. Aquí, nos dice, y ya hasta bajé la app, está bonita. ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! El carro de palomitas no lo tenemos en imagen, futurote, me parece una desgracia. A ver si ahorita Mariana nos ayuda a mandarlo por ahí en el chat. Pero está padrísimo, es un kart, hace cuenta que es el kart de Mario, pero tiene las lucecitas en las llantas y le puedes meter palomitas, ¿no? O comida para almacenar cosas. Así es. Luego, otra cosa que me llamó mucho la atención, que es el diseño conceptual, pero esta es la comida real que venden ahí. Justamente es algo que me parece muy bien. Mariana, cuéntame un poquito de qué son estas cosas. El primero y el que más me llama la atención es este que tiene como el honguito, ¿no? ¿Qué es eso? Es una pizza. ¡Es una pizza! Y tiene gorro. O sea, es como que la orilla es el gorro, ¿no? Ajá, como que el pan es el gorrito. Tenemos la hamburguesa de Mario. Fíjate que aquí tiene las orejas, la nariz, los ojitos, el gorro, ¿no? Sí, es algo que realmente, desde mi punto de vista, si ustedes van a visitar cualquiera de estos parques o zonas en el Universal Studios de Japón, pues guarden un guardadito quizá para un postre o alguna comida. Yo en lo particular sí me muero por comer algo, no sé realmente en cuál, pero en algún restaurante temático y poder probar algo de esto, porque dicen, hemos visto varios pues comentarios de esto, ajá, que no solamente se ve bonito y así para que subas todas las fotos que quieras a las redes sociales, sino que además es súper rico. Damas y caballeros, quiero aprovechar para hacer una pequeña pausa, ahora que estamos llegando ya casi a la hora, para pedirles que nos ayuden dándole un like para hacer que porque estos directos nos gustaría que podamos motivarlos y que llegue a más personas. Si nos puedes echar ahí un like, te lo agradeceremos mucho. Si nos ayudas a compartirlo con todo gusto, seguramente podremos llegar a más personas para poder hacer que esto crezca cada vez más. Entonces, eliminando la pausa, Mariana, yo por lo que me muero son por estas dos bebidas. Ay, sí, dicen que son súper, súper ricas. Aquí, ah, muchas gracias. Nos dice, creo que valen la pena los postres, así no sufres del costo y quedarte con hambre. O sea, ya comes bien, ¿no? Y ya después, pues, te vas a comer. Cosa que, pues, sí, vale mucho más la pena, efectivamente, futurote. Y yo, personalmente, aparte de las bebidas, me muero por comprar estas conchitas. Pero, Mariana, yo creo que hay algo que también llama mucho la atención de la gente recientemente. Y es la nueva atracción de Kimetsu no Yaiba, que van a abrir una región que debo decirles que está en la región temporal.
O sea que por favor, Japón, déjanos entrar porque esto es temporal. Seguramente estará por 2, 3 años y lo van a quitar de manera permanente, ¿no? La atracción está basada en la película, que para quienes no han visto la película, mi sugerencia... La de Mugen Train, está muy buena. Vaya, Mugen significa infinito, ¿no? Y Train es el tren infinito. Sugerencia, acabando esto, vete a verlo. ¿Dónde pueden ver la película, Mariana? Pues miren, sé que está en Crunchyroll, ¿no? ¿Cómo era? Es no es cierto, Crunchyroll. Esa, Crunchyroll. Ajá. Está en Crunchyroll. Lamentablemente, vi que según la iban a subir en Amazon Prime, pero no la he visto. Ajá. Aprovechen sus periodos de prueba en Crunchyroll porque la película está espectacular. Y además es como que sí necesitas ver la película para seguir viendo la serie. Eso es lo que dicen, todavía no sale, de hecho ya tiene fecha de estreno. Me parece que dependiendo de la zona, región donde se encuentre uno, puede suceder entre mediados de octubre y diciembre. Futuro te dice que lo vio por medios alternativos. Está bien, yo no voy a criticar nada. Lo único que necesitas es ver esta película porque está espectacular. Y además, aparentemente la atracción de Kimetsu no Yaiba va a estar basada en Mugen Train, ¿no? En la película. Entonces, mucho, mucho vale la pena ver esa película. De hecho, aquí, no sé si alcancen a ver. Ahí está. El bote de palomitas de Nezuko, Mariana, ¿por qué yo no tengo uno? Es un bote de palomitas, pero de Nezuko, y tiene un costo, la verdad es que... $1,000 Sí, $1,000 $50 americanos Tiene un costo de $45, que son 4,500 yenes. ¿Lo vale o no lo vale? Pues por las reseñas que hemos podido ver, si eres muy fan de la serie, pues sí lo vale porque pues es un coleccionable único de ahí. ¿Sabes qué me han dicho? Aparte dicen que tiene una calidad muy buena. Pero ¿sabes qué me han dicho? Que no caben palomitas. Oh. O sea, que sí, ¿qué dice por acá? Coronel Leo, Coronel Elseo, ¿cómo estás? Good morning, bienvenido. Konnichiwa, yokoso, bienvenido en cualquier idioma que hables, mi estimado Coronel Leo. Que dice, de una vez cóbrenmelo, ya sé, futurote. Y además, te digo, el único error que tiene es que supuestamente no le caben casi palomitas. Pero sinceramente, ¿para qué quiero yo palomitas ahí? Yo quiero a Nezuko viéndome el resto de mi vida. No me aparece la película en Crunchy, jugaron con mis sentimientos. Entonces utiliza medios alternativos, Omar. ¿Cuáles son los medios alternativos, futurote? Por favor, yo no lo puedo poner directamente ahí porque ya sabes, pero... Échanos la mano, si la encuentras por ahí, mándanosla para que la puedan ver los compañeros, los colegas. Déjenme ver si tengo yo el enlace. ¿Sabes dónde está en Funimation? Funimation. No es cierto, es Ranma y medio. No sé dónde está. Nosotros la vimos en Facebook. Déjenme, busco el enlace y se los paso. Mariana. Bueno. Bueno, está en Facebook. Torren, dice Futurote. A ver si ahorita encuentra Mariana el enlace de Facebook y con todo gusto se los mandamos. Oye, yo no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que esto es una katana. O sea, los palitos van a ser katanas. O esto es un poki o algo así, que es como la katana. Está el de... ¿cómo se llama? ¿Yosuke? ¿Kazuke? Inosuke. Inosuke. ¿Sabes lo único que me decepciona bastante? No veo nada de Zenitsu. Zenitsu. ¿Por qué no hay nada de Zenitsu aquí? Bueno, pero aquí está justamente la parte de... Quienes ya han visto la película seguramente entenderán esta escena muy interesante. Y yo quisiera cerrar esta conversación, Mariana, para preguntarte si en serio vale la pena darte una vuelta por Universal Studios Japón. Pues espérenme, les voy a compartir el enlace de una vez. Pues espérenme, dice. Listo. Ahí está la película, ¿eh? Ya, no hay pretextos. En ese enlace pueden ver la película y se ve muy bien y está en español. Ahí está, claro que sí. Claro que sí, muy bien. Entonces, ¿vale la pena o no vale la pena gastar? ¿Por qué? Especialmente por los temas de costos. Entrar aquí te cuesta 7,500 yenes, que son aquí. $75 americanos, ¿no? Sí. Que son $1,400. ¿Cuánto cuesta entrar a Universal en Estados Unidos? Casi $3,000 por persona, ¿cierto? O sea, como $150. Como $150. Entonces, en mi opinión, solo por el costo, si no has ido a ninguno otro... Dicen por ahí que este es el más económico para visitar en el mundo. Entonces, vale mucho la pena. La segunda que sí vale la pena es que tiene muchas exclusivas. Hay cosas que no vas a encontrar en ningún otro Universal, pero más importante, en ninguna otra parte de Japón. Entonces, si tienes este extra para poder ir a meter a Universal Studios, yo creo que vale muchísimo la pena. No solo para meterte a la parte de los juegos fuertes, sino que también hay festivales. No me dejarás mentir. La verdad es que a los festivales le echan muchísimas ganas.
se ven súper bonitos, súper parejitos, aparte todos los que interactúan ahí, tanto con los adultos como con los niños. Y si es temporada de calor, hay algo que se agradece, es que te están disparando Es muy divertido porque a los niños les regalan, bueno, no sé si se los regalan o si se las Prestan. prestan, pero son unas mochilas que disparan agua. Ajá. Entonces los niños tienen permitido mojar a todos. Si vas al festival, como que aceptas, ¿no? De que, ah, bueno, pues me van a mojar. Entonces ahí ves a los niños disparándole a la gente y es muy divertido. La gente que hace el espectáculo, o sea, los del festival, te echan agua. Yo tengo un video de un celular. Estaba grabando el festival y de pronto nada más se ve como le echan agua al celular y el celular se apaga. Y así de, ¡no! ¡Zenitsu! ¿Qué dice por acá? Mejor forma de comprar artículos japoneses desde el extranjero. Llámese Kotatsu. ¿Kotatsu? ¿Quieres un Kotatsu? Kokeshi. Tatami. Tatami. Llámese cualquier cosa made in Japan. Ángel, espérame a que vaya a Japón y pídemelo. Esa es la forma más económica. Yo creo que esa es la más económica. Porque déjame decirte una cosa. Si te vas a tiendas como Zen Life. No es cierto, no se llama Zen Life. Se llama Zen Market, creo, ¿no? Creo que Bueno, sí. si te vas a tiendas así, te van a cobrar una comisión Del envío. y los envíos son muy costosos. Porque si pides, por ejemplo, un kotatsu, pedirlo en Japón, ya de por sí, pedir un kotatsu en Japón, un kotatsu para hacerles una idea es una mesa. O sea, pedir un kotatsu para para el transporte es caro. Si lo pides en Zen Market, seguramente te va a llegar, pero yo creo que los envíos son extremadamente caros. Estamos hablando casi del mismo precio o a veces más de lo que te costó el producto original. Entonces, sinceramente, yo no creo que haya una forma actualmente así como muy económica, Pues ¿no? mira, O pedirse a un amigo. lo que hemos visto en ocasiones pasadas es, sobre todo cuando ya no les caben cosas en la maleta, las mismas personas que nos han acompañado dicen, me lo quiero mandar a mi casa, desde aquí. Y es Dato relativamente curioso, barato, ¿eh? ajá, dato curioso, si uno lo hace así, puede llegar a hacer que salga más económico. Una vez queríamos mandar una katana para que te des una idea y nos cobraban 200 pesos. No sé si nos escribes desde México, Ángel, me parece que sí. Son Pero, 10 dólares. ajá, $10 americanos por una katana. O sea, no es tan caro. Pero sí, déjame decirte una cosa, esos servicios van a llegar a servicios postales de México y probablemente... Tardes algunos meses en recibir lo que Ajá, lo vas a pediste. ver en unos meses. Por acá Futurote nos dice que tiene la experiencia, bueno, no la experiencia, pero él sabe, igual que nosotros, que Zen Market puede ser una buena solución. Entonces, Ángel, mi sugerencia sería esa. La última que te puedo recomendar es que te acerques con una distribuidora de productos japoneses en tu país. En México existe una que se llama Grupo Mikasa, ¿no? Sí, grupo mi casa. Entonces, acércate con Grupo Mikasa, Tequisquiapan. Ah, ok, Ángel, muchas gracias. Entonces, en la Ciudad de México hay un grupo que se llama Grupo Mikasa, les puedes escribir por Facebook. Ellos hacen importaciones, entonces seguramente ellos podría ser que te echen la mano a hacer una importación especial, ¿no? ¿Qué dice por acá? Hay un servicio que mandas la maleta y vale 2,000 pesos. Pero es que en una maleta no va a caber un kotatsu, Futurote. O sea, es que es una mesa. Es una mesa con una colcha, muy Ajá. bonita. Y para meter las patitas, ¿no? Entonces yo dudo mucho que ahí quepa una maleta. En una maleta quepa una mochila. Pero bueno, cerrando para el tema. Si ustedes quieren, a ver, vamos a hacer un par de comentarios. El primero, si quieres aprender japonés, no sé qué haces aquí, vete a inscribir a nuestro curso de japonés. Te dejamos el enlace por ahí en el chat. Porque, ¿se necesita o no se necesita japonés para ir a Universal Studios, Mariana? En general, para viajar en Japón. Pues miren, si uno va a estar mucho en Tokio, probablemente quizá con lo básico Hola, Marijo, ¿cómo estás? todo esté bien, ¿no? Ajá. Pero si planeas irte sobre todo a lo que son zonas quizás poco visitadas Fukushima, por ejemplo, a mí como me tocó estar por allá un muy buen rato, Fukushima, vivir un ratito ahí, bueno, unos pocos meses. En Fukushima nadie hablaba inglés. la isla de Tsukushima también, En ¿no crees? Hiroshima habla más español que inglés. Bueno, quizá también es Por el grupo con el por que el grupo comentamos, ¿no? con Pero el sí, que... esa es una situación muy importante, ¿no? No he dormido, tuve turnos dobles. No, Marijo, no me digas eso, que ya casi terminamos y me da mucho gusto que estés por acá. Pero de cualquier forma, pues vamos a estar tratando de hacer esto ya cada sábado, nada más que la semana pasada teníamos ahí el problema de la dirección de la producción de esta presentación, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí, disculpen ustedes. Pero sí, esa es la situación. Yo creo que sí necesitas hablar japonés para ir a Japón específicamente. Segundo, Aunque sea lo básico. ir a Japón por tu cuenta puede ser muy divertido. Te sugiero que, digo, si no quieres, por supuesto, nosotros tenemos programas para ir a Japón. Ahorita están cancelados porque Japón no deja entrar, o sea, no te puedo ofrecer esa parte.
Pero sí está muy bien, por ejemplo, como Ángel, que estás desarrollando ese plan para ti, ¿no? Mi sugerencia es que metas lo que en serio te llame la atención y seguro va a haber uno que otro espacio donde digas, ¿qué hago aquí? Bueno, pues aprovecha los consejos de estos directos, ¿no? Aquí ya conoces, por ejemplo, si no quieres entrar a Universal Studio, pues puedes irte por Universal City o puedes ir a conocer Dotonbori, a conocer Shinsekai, a conocer la Torre de Osaka, cualquier cosa que seguramente te va a ser muy productivo, ¿no? Va a ser muy divertido. Entonces, sí está muy padre generar tu propio viaje. Como seguramente Futurote me podrá confirmar, van a surgir problemas. Por supuesto que sí, van a surgir dudas, van a surgir preguntas, pero con todo gusto en estos directos te las podemos ayudar o podemos intentar tratar de resolverlas, ¿no? Cosa que puede ser muy interesante. Futurote nos dice, no, pero no es lo mismo. En como si un japonés viniera a México y no platicara con la gente. Ah, ok. Yo ahorita estoy con hiragana y se siente bien leer cositas, por supuesto, ¿no? O sea, es como ese plus que te ofrece hablar el idioma. Por supuesto, mucha gente, porque me ha tocado enseñarle a mucha gente que llega queriendo saber japonés, así como de, ah, bueno, pues, ¿en cuánto tiempo voy a aprender? Porque yo me voy a Japón la próxima semana, entonces ya quiero saber. No, o sea, no vas a aprender japonés en una semana. No hay forma. Vas a aprender, pues, pequeñas oraciones, pequeños contextos que sin ayuda puedes aprender con un libro, ¿no? Si ya quieres hacer algo más formal, pues hay que tomar un curso como Mainichi Nihongo, que por ahí te estamos dejando el enlace. Pero a ver, espera, lo más importante, no es esencial, pero te va a dar una mucho mejor experiencia, ¿no? O sea, yo digo que sí lo necesitas si quieres vivir la experiencia completa. Entonces, esa sería la respuesta. Y en el tema de si vale la pena o no ir a Universal Studios, yo creo que mi respuesta está en un rotundo sí. Vale la pena 100% tomarte un ratito para dárselo al parque, que mucha gente cree que es muy gringo, ¿cierto? Mucha gente te dice, ¿para qué voy hasta Japón y voy a ir a Universal Studios? Ay, para eso mejor voy a Estados Unidos. ¿En Estados Unidos hay alguna clase de Nintendo World? Pregunto yo. ¿En Estados Unidos puedes comprarte un bigote de Mario oficial? No, probablemente no. Entonces, vale mucho la pena, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión final, Mariana? Pues sí vale muchísimo la pena. En lo particular a mí me gustó muchísimo. Siento que hay cosas tanto para gente a la que no le gustan las emociones fuertes como para gente que es fanática de eso. También hay opciones para niños pequeños. Sí. Aquí arriba, no recuerdo quién era, pero nos mencionaban que en Halloween, en Navidad... Ah, Futurote nos decía, ¿no? Es distinto, la experiencia es completamente distinta. La experiencia es distinta, entonces... Si pueden ir también en estas fechas, se los recomendamos mucho, aunque tomen en cuenta que pues puede que aquí los precios sean un poquito más altos, o también con el Fastpass, si es que lo quieren usar. También hay que considerar pues que ahorita no podemos entrar a Japón, esa es la realidad. Omar, para responder a tu pregunta de manera breve, que nadie te diga, que nadie te mienta, todavía no hay un comunicado oficial, pero estimamos que a mediados del próximo año, viéndonos un poco más optimistas, quizás para principios del próximo año ya comience el turismo de alguna forma, ¿no? Restringido, por supuesto, pero que reactive el comercio. ¿Qué dice acá? ¿Quién va a Japón repite? Sí, claro que sí, Futurote, ¿no? En mi caso sería, ¿qué? ¿La sexta, séptima vez? Creo que sí. Tengo que volver, Mariana. Extraño el ac... ¡No! ¿Sabes qué vamos a hacer? El próximo directo, ¿qué les parece si lo hacemos de exclusivas de restaurantes japoneses? Porque, bueno, o sea, no, igual y no puede ser solamente de eso, para platicar un poquito... Pero, por ejemplo, extraño un refresco que venden en Japón que se llama el Melon Soda. Ah, sí. El Melon Soda, que es una bebida fantástica, es el refresco más azucarado que hay en el mundo. Pero es un refresco verde, buenísimo. Y lo regalan en todos los McDonald's de Japón y aquí no existe. Entonces, no sabes cómo extraño un Melon Soda en calidad, ¿no? Por acá nos dice, ¿cuándo inicia el siguiente curso de japonés? Ángel, comenzamos el 16 de este mes. No, el 10 de octubre. Bueno, el 10 de octubre, pero para... Bueno, sí, puedes inscribirte para el 10 de octubre, sin problema. Por ahí te puedes inscribir con el mensaje. ¿Después del 10 de octubre? Sería 16 de octubre probablemente. Y si no, octubre sería septiembre para... No es cierto. Noviembre para México, 16 de noviembre. Ángel, así es. Hielo y helado encima. Futurote, sí, ya sé. Compartimos muchas cosas, mi estimado Futurote. Hay que hacer un grupo de adoradores del Melon Soda. Omar dice, los que tengan la oportunidad, inscríbanse. Muchas gracias, Omar, de verdad que te lo agradecemos desde el cocoro. Y más que nada, te agradecemos que estés aquí. Sí. ¿Cómo están las cosas por allá, Omar? No sabes el gusto que me da verte por acá y que hayas invertido un ratito con nosotros. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Dice, la temporada de cerezos 2022 aún no. Omar, si yo te dijera que sí, desafortunadamente te estaría mintiendo. Sinceramente, yo creo que ni siquiera los japoneses saben qué va a pasar.
ahorita están explorando las posibilidades. ¿Cómo va a empezar? Bueno, ahora están comenzando reduciendo la cuarentena de la gente que va vacunada por las vacunas aceptadas en Japón, que son Moderna, Pfizer y AstraZeneca, ¿no? Solamente estas tres están, digamos, como aceptadas. Si tienes alguna de estas tres, puedes entrar sin cuarentena. No es cierto, son 10 días, ¿no? Antes eran 14, ahora son 10. Que ese fue su primer paso. Pero ya es un primer paso, o sea, antes no teníamos ni fecha para un primer paso. Yo estimo, espero por favor, así te lo digo con la mano en el corazón, que muy optimista puede ser que para fines de año, para Navidad, comiencen a dejar entrar con vacuna. Y con ciertas medidas. Aquí es importante mencionarte, Omar, que las restricciones que ellos están poniendo no las cubre el gobierno, sino que pues es tu viaje para el que tienes un presupuesto, más aparte tu estancia y tus comidas de la cuarentena en ciertos lugares. Sí, y el hotel es el hotel que ellos te dicen, como dices, sí. ¿No? O sea, sí, yo no recomendaría hacer planes para el futuro cercano, Omar, porque desafortunadamente pues esa es la realidad que nos atañe ahorita. Es más, si llamas a la embajada de Japón en tu país, te vas a dar cuenta que te van a hacer exactamente lo mismo. Aquí en México, eso es lo que nos dijeron. Ajá, eso es exactamente lo mismo. Entonces, mi recomendación es estarlos fastidiando. Y por favor, muchachos, quienes estén viendo este video, no se dejen llevar por comentarios de gente, porque de pronto ves mucho en Facebook, especialmente en Facebook, gente que se cree experta, ¿no? Y que te dice, no, sí, el turismo aún no se reactiva porque X, Y, Z. Ni siquiera los japoneses saben por qué no se reactiva. Ni siquiera los japoneses saben cuándo se va a reactivar. Entonces, pues lo único que nos queda es tener mucha paciencia. Futurote nos dice, no sabemos las restricciones. Ajá, capaz que te dan 14 días de cuarentena y te tienes que regresar después en el día 15, ¿no? Entonces, sinceramente no creo que valga la pena tener nada por el estilo. ¿Qué dice? Siento un tercer brazo, pero me siento bien. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, Sinovac, Ángel, no. Sinovac no está permitida en Japón. Bueno, o sea, sí está permitida, pero no está avalada, por así decirlo, por el Ministerio de Salud de Japón. Entonces, me temo que te vas a tener que revacunar, al menos ahora. Es que un amigo japonés me dijo, exactamente, Futurote, no, nada de que el amigo japonés y que la embajada y que mi abuelita, no. Ahí, por favor, tengan mucho cuidado con la información que se maneja en redes, porque la gente habla con muchísima seguridad, pero la verdad es que no, ¿no? Ya les dice el Ángel. Ángel, tampoco te preocupes mucho porque pues estas son las primeras etapas. Seguramente habrá una etapa segunda en donde nos permiten entrar. Bueno, esperemos que el gobierno mexicano ya permita vacunación abierta, ¿no? Yo tengo CanSino y a fin de año me vacuno con las gringas para que no tenga problemas. Así es, Futurote. Muy bien. Una vez más hay que revacunarse, muchachos. Por favor, váyanse a revacunar en la tercera etapa. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Mariana, te agradezco mucho la investigación que hiciste para este directo, todo el esfuerzo que tenemos aquí. Y espero que les haya gustado mucho. Ayúdanos a compartir, dale ahí un poderosísimo like. Y nos vemos la próxima semana, ¿no? Sí, recuerden que vamos a estar hablando de restaurantes en Japón. O por ahí mándanos pues tus opiniones, ¿no? ¿Qué te gustaría que platiquemos? Algunas experiencias. Ya he platicado mucho de mi experiencia durmiendo en un manicomio, pero creo que eso podría ser un buen especial para Halloween, ¿no? Podemos tener un especial de historias de terror de Halloween. Muy bonito PDF, dice Futurote. Muchas gracias, Futurote, justamente es la idea, ¿no? Por eso nos tardamos una semana más. Disculpen ustedes. Oigan, dice Omar, ¿qué pasó? ¿Cuándo los veremos? Próximo sábado, mi estimado Futurote. Pero, pues, ahí echen los temas. ¿Qué les interesaría saber? El próximo sábado nos vemos por aquí. Mismo canal, misma hora. ¿Nos invitan al Manu y a mí algún directo? Omar, por supuesto que sí. Y no solamente los invitamos, nos da muchísimo gusto que tengan esa intención. Entonces, si quieren, podemos arreglar el de las historias de terror para fin de octubre. ¿Cómo ven? Así teníamos un ratito para prepararlo, no está prematuro, ¿no? Sí. ¿Cómo ven? Bueno, ¿les parece bien? Es que ese tema les gusta. Puede ser el tema que ustedes quieran, pero sería yo creo que una buena época para que participaran. Si quieren participar la próxima semana, adelante, ¿no? Nada más, pues ya nos contactamos con todo gusto para ver cómo quedarían los términos. Entonces, sí, por supuesto que sí. Eso es todo, Omar. Cuídate mucho. Damas y caballeros, ya, Kokomade Oribasho. Muchísimas gracias por todo y cuídense mucho. Espero que hayan disfrutado el directo, ¿no? Por favor, compártanlo para que sea más divertido. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta luego. Matane. Kyotsukete kudasai. Otsukere sama desu. Hasta luego. Hisai-san. Gome de. Kyotsukete kudasai. Arigatou gozaimasu. Kokomade owarimashou. Hasta luego.